Viernes de la décima semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes que el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las antítesis que plantea Jesús ante lo que se decía en el Antiguo Testamento y lo que él propone a los suyos le llevan hoy al tema de la fidelidad conyugal, como ayer lo hacía sobre la caridad fraterna. Jesús es más exigente, busca profundidad, invita a ir a la raíz de las cosas. No solo falta el que comete el adulterio, sino que también quien desea la mujer ajena. La fuente de todo está en el corazón, en el pensamiento. Además, según él, el divorcio va contra el plan de Dios, que quiere un amor fiel en la vida matrimonial. El divorcio es la preparación del adulterio. Se ve cómo el Antiguo Testamento está siendo perfeccionado y corregido por Jesús, que quiere restaurar el plan inicial de Dios sobre el amor, con una fidelidad indisoluble. Defiende de paso la dignidad de la mujer, porque rechaza la fácil ley que permitía al marido repudiar a su mujer por cualquier causa. Una fidelidad así exige a veces renuncias. Las palabras de Jesús parecen muy duras. Prescindir de un ojo o de una mano si son ocasión de pecado. Cuando nos examinamos, debemos ante todo analizar más que unos hechos externos aislados, nuestras actitudes internas, que son la raíz de lo que hacemos y decimos. Si dentro de nosotros están arraigados el orgullo, o la pereza, o la codicia, o el rencor, poco haremos para su corrección si no atacamos esta raíz. Si nuestro ojo está viciado, todo lo verá mal. Si lo curamos, todo lo verá sano. Las palabras o los gestos inconvenientes nacen de dentro, y es de dentro donde tenemos que poner el remedio, arrancando el rencor o la ambición o el orgullo. Entonces, no nos pasaría eso que tenemos que reconocer a menudo, que en cada confesión tenemos que decir lo mismo y cada año. La convocatoria de la Pascua nos encuentra con las mismas pobrezas y situaciones. Cristo exige a sus seguidores, a sus discípulos, que se tomen en serio el matrimonio, la fidelidad matrimonial y equivalentemente la fidelidad a la vida religiosa o ministerial nos costará, porque no se trata de ser fieles a los momentos en que todo va bien, sino también cuando no se siente a gusto inmediato en nuestra entrega. Preguntémonos, ¿nos da miedo la radicalidad que aquí propone Jesús?
Con un lenguaje ciertamente dramático, Jesús nos quiere decir que hay que saber renunciar a algo para seguirle en su camino, saber prescindir de lo que nos estorba y hasta mutilarnos, ejerciendo un control sobre nuestros deseos, gustos y acciones de tentación. Él nos dijo que para conseguir un tesoro escondido hay que estar dispuesto a venderlo todo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.